podemos agregar tranquilamente nuestros objetos. Por ejemplo, agregamos, no sé, vamos a agregar un poco de este tipo de hierbas, también es plantas, no sé, hierbas aquí así, tal vez hasta un árbol se puede poner aquí, aquí está, troncos, piedras, vamos a tratar de usar todos los elementos que tengamos a nuestro alcance para que ustedes vayan viendo y vayan probando todo lo que se puede hacer, ¿no? No sé, restos aquí de piedras también, caminos, esto, vamos a agregar también estos especie de plantas. Bueno, ya, suficiente creo por ahora. Ya, esta es la capa 2, como ven, se define para lo que es una interfaz que está sobre el suelo. Ajá. Así mismo, si queremos agregar algo que está en el suelo, aquí, como vemos, nos aparece ese borde verde que significa que estamos haciendo algo mal, que no está, que esta no debe ir aquí, tiene que ir a nivel del suelo. Bien, ahora vamos a tener este árbol aquí y como vemos, tenemos esto. ¿Qué sucede si quiero poner este nido sobre este árbol? O sea, un nido en un árbol, ¿no? O estos hongos en los bajos de este árbol. Probemos a ver qué sucede. ¿Ya ven? Como ven, sobreescribió la textura del árbol que está en la capa 2. ¿Qué pasa si lo ponemos en la capa 1? Se sobreescribe la textura del suelo. ¿Qué significa? Que este objeto tiene que estar en un plano superior al que está el árbol y al que está el suelo. Para eso tenemos la capa 3. Para poder agregar objetos aquí, por ejemplo, objetos que estén sobre los objetos que están en la capa 2. Como ves, podemos agregar aquí un nido, hongos. Aquí también podemos agregar sus hierbas. Podemos agregar también incluso fogatas, árboles, todo lo que queramos. Pero esta capa generalmente se usa para agregar objetos sobre los objetos que están en la capa 2. Para evitar esta sobreescritura de textura. Entonces, podemos utilizar la capa 3 para esto también, ¿no? Agregar también aquí plantas. Ya saben, ¿no? Este tipo de cosas. Básicamente son las tres capas principales. Si logran dominar cómo se mapean estas tres capas principales con los consejos que les di, están al otro lado. Ya se pueden considerar buenos mapeando. Después solamente viene la creatividad de cada cual, ¿no? Esta última capa de aquí se llama capa de eventos. Esta capa vamos a, digamos, aquí se va a producir todo lo que es la programación sin código de nuestro RPG. ¿Por qué programación sin código? Ya van a ver por qué en los próximos tutoriales. Pero es bastante simple. Si entendemos todas las funciones que nos brinda RPG Maker. Entonces, en esta capa principal vamos a lograr es esta S de aquí. Como ven, esta capa está dividida en una cuadrícula para hacerla más exacta, donde queramos desarrollar nuestro evento. Entonces, aquí se van a desarrollar todos nuestros, se puede decir, todo nuestro fuerte de nuestro RPG, nuestra historia. Se va a poder programar por aquí, nuestros diálogos, nuestros cofres, todo se programa en esta capa. Esta S de aquí es donde nuestro grupo inicia. Si queremos cambiar el lugar inicial de nuestro grupo o cualquier otro evento, podemos hacerlo arrastrándolo a la posición que queramos, como ven, o buscando otra posición por defecto, clic derecho, posición inicial de jugador. Para crear eventos se hace igual, doble clic, nos aparece la pantalla de evento, o simplemente clic derecho, crear evento, que es lo mismo. Vamos a explicar en próximos tutoriales cómo se, para qué se utilizan los eventos, qué función se puede hacer con los eventos, qué tipo de cosas se pueden lograr con los eventos, y pues vamos a definir nuestra posición inicial por defecto aquí. Bueno, creo que con esto y un poco de explicación de estas herramientas funcionales de RPG Maker, creo que ya podríamos decir que ya podemos iniciar a mapear, aunque sean nuestros mapas principales por separados, y con esto creo que daríamos fin al primer tutorial. Antes de eso, quiero explicarles, para crear un nuevo mapa se utiliza un árbol de jerarquías aquí. Si le damos clic derecho a prueba inicial y le damos crear nuevo mapa, digamos mapa 2, que sea esta vez una pradera y que no tenga música ni tenga sonido, entonces se nos crea una pradera completamente vacía en la que tendremos que ir poniendo todo el piso, etcétera. ¿Ya? Significa que este mapa, para un problema de organización, va a estar contenido este dentro del prueba inicial. ¿Por qué les digo esto? Para que se ahorren
trabajo. Porque si el mapa que ustedes quieren crear ya pertenece a otro lugar diferente a la prueba inicial, deberíamos hacer clic en prueba, crear nuevo mapa. Aquí pondríamos mapa 2, mapa 3, por ejemplo. Y que se nos cree al mismo nivel que la prueba inicial. Significa que tienen otro tipo de prioridad. Esto no es más que simplemente para un problema de organización, ¿no? Pueden crear los mapas en el orden que quieran. Pero yo les aconsejaría que lo hicieran así. Y si aquí, por ejemplo, si aquí en prueba inicial vamos a tener otro mapa, hacemos clic derecho, crear nuevo mapa, creamos y se nos crea dentro de prueba inicial. Como ven, tenemos todo bien organizado. Esto es por un problema de organización, ¿no? Si queremos eliminar el mapa, podemos seleccionarlo, hacer clic en eliminar o utilizar el delete. ¿Ya? Bueno, ahora sí vamos a lo que es herramientas. Estas herramientas de acá, que son las mismas que están aquí. Son iguales, similares. Tenemos F9, que es aquí nuestra base de datos. Aquí tenemos, podemos seleccionarla desde aquí. Aquí está nuestra base de datos, ese es el cerebro de nuestro RPG. Y de aquí, pues ya en próximos tutoriales explicaremos cómo, para qué sirve cada una de estas pestañas y pues qué se puede configurar desde aquí, ¿no? Aquí tenemos nuestro gestor de archivos, con el F10 accedemos a él y aquí se pueden importar nuestros recursos que tengamos. También les explicaré en próximos tutoriales para qué se utiliza cada uno de estos recursos y qué es lo que hay que importar en cada caso. En el caso de F11 nos da lo que es el editor de script. El editor de script es la parte codificada de RPG Maker. Digamos que aquí es donde está nuestro juego desde el punto de vista programado. Por lo cual, si queremos meter mano al código, tenemos que saber un lenguaje que se llama Ruby. Si nos queda tiempo en nuestros tutoriales para investigar acerca de esto, yo con mucho gusto les explico aspectos básicos para que entiendan más o menos de qué trata cada cosa. Es un lenguaje muy interesante y aquí se pueden cambiar muchísimas cosas de nuestro RPG. Por último, tenemos una prueba de sonido donde podremos ver y oír todos nuestros sonidos que tengamos en nuestro sistema, como ya les expliqué, similar a lo que hicimos a la hora de ponerle un sonido al mapa, es bastante similar. Y por último, este botón de play que sirve para probar nuestro juego. Vamos a hacer una prueba de nuestro juego para desplazarnos con nuestro personaje, hacer alguna que otra batalla y con esto vamos por finalizado al tutorial primero de RPG Maker. Bueno, cualquier problema que tengan, cualquier duda que tengan, les pido que por favor la hagan, pregunten lo que necesiten y pues nos vemos en el próximo tutorial de RPG Maker. Listo, eso ha sido todo y pues hasta la próxima, chicos.